buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os voy a enseñar uno de los libros necesarios para poder entender la obra del gran Leonardo. Leonardo da Vinci, Anatomía, por Martin Clayton y Ron Filo. Como siempre, os haré una pequeña reseña de nuestro personaje para aquellos que no conozcáis su vida en profundidad. Antes de empezar, en el cuadro de descripción, os dejaré uno de los primeros vídeos que subí en el que hablo más de nuestro personaje. Os invito a verlo si aún no lo habéis hecho. Sin más, comencemos. Leonardo di Ser Piero da Vinci, o Leonardo da Vinci, nace un sábado en la renacentista Italia de 1452 en Florencia, concretamente en Anciano, Italia. Leonardo era hijo ilegítimo. Su padre dejó embarazada a una humilde joven de familia campesina llamada Caterina. Su padre, Messer Piero Fruosino di Antonio, fue notario, canciller y embajador de la República de Florencia. El propio Leonardo fue, por tanto, descendiente de una rica familia de nobles italianos. De su madre, se dice que pudo ser una esclava de Oriente Medio. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo pudo ser equiparable a su capacidad inventiva, Leonardo es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, y probablemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino o el automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, entre ellos la máquina para medir el límite elástico de un cable, puesto que la mayoría no eran realizables en esa época. Como científico, Leonardo da Vinci hizo descubrimientos sustanciales en las áreas de anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica, pero puesto que no publicó jamás sus hallazgos, estos tuvieron una escasa influencia, si es que alguna, en la ciencia posterior. En Florencia, el trabajo de Leonardo no pasó inadvertido. Lorenzo de Medici se enteró de que había creado una lira de plata en forma de cabeza de caballo. Impresionado por la calidad de su trabajo, envió a Leonardo con ella a Milán como emisario florentino y también para que trabajara para el mecenas y duque de Milán, Ludovico Sforza. El objetivo de esta maniobra era el de mantener las buenas relaciones con este importante rival. Probablemente fue acompañado por el músico Atalante Emilio Rotti. Además, le escribió una carta al duque que se encuentra en el Códice Atlántico y en la que describe las numerosas y variadas habilidades de Leonardo en el ámbito de la ingeniería y le informa que es también pintor. Por ello, la principal ocupación de Leonardo a partir de entonces fue la de ingeniero. Figuraba en la lista de ingenieros de los Sforza y cuando fue enviado a Pavía el 21 de junio de 1493, lo hizo con el título de Ingenierus Ducalis. Sforza le encargó la realización de diversas obras y le dio el título de Apelles Florentino, reconocimiento reservado únicamente a los grandes pintores. De esta manera se dedicó a organizar fiestas y espectáculos con decoraciones suntuosas en el palacio e inventando tramoyas como para la boda de Ludovico Sforza y Beatriz de Este y la de Ana Sforza y Alfonso I de Este. También pintó varios retratos de la corte de Milán.
Este contacto de Leonardo con las élites ilustradas de Milán le hizo darse cuenta de las lagunas que había en su formación. Se ocupó tanto del estudio para la cúpula de la Catedral de Milán como de la realización de la versión en arcilla para el molde de Il Cavallo, una estatua ecuestre en honor de Francisco I Sforza, padre de Ludovico. Iba a hacerse con 70 toneladas de bronce, hecho que constituía una verdadera proeza técnica para la época. La estatua permaneció inacabada durante varios años. Cuando Leonardo finalizó la versión en arcilla para el molde y ya tenía hechos los planes para el proceso de fundición, el bronce fue utilizado para la fabricación de cañones, puesto que hubo que defender la ciudad de la invasión de Carlos VIII de Francia. Obras como La Dama del Armiño, El Hombre de Vitruvio, Salvator Mundi, La Última Cena, La Gioconda, La Virgen de las Rocas o la denominada Cabeza de Muchacha son algunas de las obras que dio nombre y prestigio a Leonardo. Leonardo da Vinci moriría el 2 de mayo de 1519 a la edad de 67 años, acompañado de Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Francesco Melzi fue alumno de Leonardo da Vinci. Fue un artista de gran talento que trabajó como secretario y ayudante de Leonardo, quien en sus últimos años no podía usar sus manos. Y ahora veamos el libro de esta semana. De momento tengo 6 libros acerca de Leonardo, pero quizás este es el libro que más me ha gustado. El libro es de la editorial Edimat y consta de 256 páginas, incluyendo la bibliografía. Es de tapa dura, mostrándose el boceto de un cráneo segmentado, obra de Leonardo, y en la contraportada una reseña sobre los bocetos. Al abrir la primera página, nos encontramos con bocetos sobre el corazón humano y su famosa escritura especular. El libro recoge infinidad de bocetos, desde la anatomía humana, pasando por el hombre de Vitruvio, a la anatomía animal, musculatura, desarrollo del feto, etc. Sin duda, para los amantes de la vida de nuestro personaje, este libro os gustará. Como sugerencia, podéis combinarlo con estos dos libros. En él se recoge tanto sus inventos como sus obras. En el cuadro de descripción os dejaré el enlace de estos libros por si os interesa adquirirlos, aunque os aconsejo, si podéis y no estáis retirados de la ciudad, que acudáis a vuestro librero de confianza. Sin más, os agradezco que hayáis visto este vídeo. Si os ha gustado, por favor, darle like, suscribiros, darle a la campanita y compartir el vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Os espero en un próximo libro de La Noche de los Libros, y como no, si el tiempo no lo impide, en La Noche del Lobo el próximo sábado. Hasta pronto.